Hola, ¿qué tal mis amigos youtubers? Muy buenas. Miren, les voy a llevar informaciones sobre los 10 estados que estarán dando cheques a partir de este día 30 de noviembre y 1 de diciembre. Las informaciones se las voy a llevar ahora. Quiero que sepan que estos estados tienen diferentes cantidades de cheques y les voy a explicar aquí. Yo soy Rafael Ascona, ejecutivo de ventas inmobiliarias para República Dominicana. También soy inversionista en El Palo, la bolsa de valores, muy buen negocio. Mi Instagram, PolancoRafael062. Siempre le digo que se suscriban al canal, que no me cuesta otra. O se suscriben o le dan like al video. Una de dos. Es gratis, señores. Muchas gracias a todos. Háganlo ahora. Gracias. Miren, tengo que los estados. Se está hablando hace un buen tiempo de cuáles estados van a dar estos cheques. Recuerden que día atrás le llevé que el día 16 pasado, pues de este mismo mes, Alaska llevó unos cheques. Pero quedan 10 estados más que van a dar cheque este día 30 de noviembre y también se habla del 1 de diciembre. Bueno, antes de llevarle esta noticia y decirle cuáles son los estados, quiero que entiendan lo que les voy a explicar, porque en casi todos los videos les explico lo mismo. Y es que hay personas que no califican. Ese es el inconveniente. Otra cosa, aquí algunos cheques los van a enviar automático porque ya son personas que tienen su cuenta de banco registrada con el departamento que va a enviar estos cheques y ya le llegan automático, no tienen que hacer nada. Pero le voy a explicar aquí, fíjense, los estados son Alabama, Arizona, Maryland, New York, Virginia, Florida, Georgia, Michigan, Tennessee y Texas. Lo van a enviar el 30 de noviembre y algunos el 1 de diciembre. Estos montos son diferentes porque hay cheques que son de $200, hay otros que son como en New York que van desde 500 hasta 1000, hay lugares donde se van a enviar $350 y hay estados que inclusive se habla de enviar hasta $3500, pero yo quiero que ustedes entiendan esta parte. Porque es la parte que yo siempre le quiero informar a algunas personas. Cuando termina el video, en los comentarios ponen, a mí no me han llegado esos cheques. Bueno, es que la fecha no ha llegado. Aquí se está hablando del 30 de noviembre. ¿Usted me entiende lo que yo le estoy diciendo? Si estos cheques son para llegar a partir del día 30 de noviembre, ¿cómo usted va a poner un comentario en el video que dice, qué mentiroso, estos cheques no, esos cheques a mí no me han llegado? Óigame, pero yo le estoy diciendo que el 30 de noviembre. Además, le estoy diciendo que no todo el mundo califica. Y estas informaciones no son inventadas por mí. Estas son informaciones que vienen de las páginas web de diferentes instituciones, tales como el IRS, el Departamento del Tesoro, las gobernaciones de diferentes estados. O sea que no son cosas que uno las saca de abajo la manga, no señores. Pero aquí yo le tengo un resumen que le voy a llevar para que ustedes escuchen. Dice, el reclamo, los residentes de ciertos estados recibirán un cuarto control de estímulo el 30 de noviembre. Los próximos controles de estímulo, fecha de vencimiento, 30 de noviembre del 2023. Déjame volver ese pedazo aquí. Dice, establece que los contribuyentes con información archivada ante el IRS recibirán automáticamente un pago entre 500 y 3.284. El IRS dijo que el Departamento del Tesoro, estoy volando pedazos para no llevar la información completa, porque el IRS dijo que el Departamento del Tesoro no emitirá una cuarta de ronda de controles de estímulo
Algunos, esto está mencionado en la publicación, están enviando reembolsos a los contribuyentes elegibles, pero no son controles de estímulo y no coinciden con la cifra enumerada en la publicación. El Departamento de Ingresos de Arizona otorgó reembolso a casi 750 mil contribuyentes que reclamaron los créditos fiscales del Estado para dependientes en sus declaraciones de impuestos. Esto, bueno, porque hay un aclarando aquí de una portavoz del Departamento de Hacienda de Tennessee y dice que estos no son controles de estímulo, sino que estos son reembolsos. La mayoría de los estados que están dando ese reembolso, porque ustedes saben que hay informaciones que salen y no es que sean falsas, sino que a veces el portavoz o la persona que emite el comentario o emite la noticia lo dice de una manera y luego sale otro y dice y lo dice de otra manera. No estoy diciendo que estos sean falsos, estos cheques, sino que aquí lo que está diciendo la portavoz de Tennessee, que es uno de los estados incluidos aquí, que estos cheques no son, son en cierta manera reembolso que tienen algunos estados que todavía no habían dado y que lo van a dar. Y aparte de eso dice que las personas que están ya registradas cobrarán sus cheques automáticamente. O sea que quiero especificar esto porque al principio se había dicho que eran unos cheques de impacto económico. Bueno, son impactos económicos de todas maneras, porque si usted de una manera u otra va a recibir unos cheques, le van a impactar la vida. Y es impacto económico porque como quiera es dinero. Y lo que se refiere a dinero habla de economía. O sea, impacto económico como quiera. Pero hago este aclarando porque ese aclarando está en la publicación de hoy. Y antes se estaba diciendo una sola cosa, a toda voz. Inclusive, en publicaciones anteriores salieron las cifras que yo le he llevado en otros videos de qué cantidad enviará cada estado. Pero ahora, una portavoz de Tennessee, no se sabe si solamente para Tennessee o para todos los estados va a funcionar igual, dice que la mayoría de los estados lo que están enviando es reembolso. Y es bueno aclarar esto porque ustedes saben que normalmente uno da noticias y no quiere quedar mal ante el público. No estamos contradiciendo a la portavoz de Tennessee, ni estamos diciendo que las noticias son falsas, señores. Quiero decir esta parte porque hay que ser responsable con esto. Sino que los cheques sí van a llegar a partir del día 30, pero que ahora no se llamarán como se había anunciado antes. Cheques de impactos económicos, sino que la mayoría de los estados que van a estar dando son reembolsos. Y acabo de mencionar 10 estados, aunque quiero especificar que ustedes saben que ya yo les había dicho que hay estados que no son reembolsos y que son por un excedente en ganancia. Eso yo se lo he dicho muchas veces y le he dicho que eso se llama un superávit. Superávit cuando el Estado piensa recaudar una X cantidad, X cifra de dinero y recauda una cifra superior. Entonces, bueno, pues el excedente se lo da a sus contribuyentes. Pero en el caso de Alaska no sucede así. En el caso de Alaska tiene alrededor de 40 años haciendo lo mismo, y es que por la ganancia del petróleo le llevan unos cheques muy buenos, hasta de $2,000 y $3,000 a los residentes del estado de Alaska. Eso no tiene nada que ver con reembolso. Eso es como una regalía que le dan por las ganancias, porque ustedes saben que en Alaska se produce, hay mucho, lucha mucho con el asunto del petróleo. Eso es así. Bueno, solo aclararle que ahora sale una portavoz, la de Tennessee, del estado de Tennessee, sale una portavoz diciendo que realmente estos cheques no se llaman cheques de impactos económicos, pero que no sé por qué ella sale a decir esto, porque de todas maneras son cheques y son de impacto económico, porque va a impactar la economía del pueblo americano.
sino que ella lo que dice es que estos son cheques de reembolsos. Quería hacerles aclarando y por eso subí este video hablando del tema. Porque ya yo le había dicho en otros videos sobre este mismo tema. Pero al salir esta noticia en el día de hoy, yo quise decir, bueno, vamos a aclarar este punto para que después no me digan que uno es mentiroso ni que uno tiene... Ah, no se le puede huir, señores, a las cosas reales. Solamente ese aclarando quise hacer. Yo soy Rafael Ascona. Suscríbase y like, por favor.